¿Qué ha pasado, Rubain? Baja la cabeza. ¿Y si nos llevamos a ese? Conoce bien la zona. No va a poner resistencia. Baja la voz. Echa un vistazo allá. ¿Quién es ese tipo? Un guerrero que se hace pasar por un civil. Nos viene mejor que el viejo. ¿Le ves algún arma? Creo que no. ¿Nos lo llevamos? No apures. Mira a la izquierda. Entre las casas. ¿Lo ves? Joder. Hoy no nos lo llevamos. Es peligroso. Tenemos que volver al campamento. Vámonos. Su capitán es un tonto. ¿A qué se mete en el desfiladero? Le dije claramente que no lo hiciera. Y lo hizo igual, joder. Piden hombres de refuerzo. Quizá nos vuelvan a ametrallar de nuevo. Ni de broma, no les dejaré a mis hombres. Señor... ¡No les dejaré a mis hombres! Que se las apañe solo. O que me hubiera informado que había sido... un idiota que había ido al desfiladero. Así al menos nos enterábamos. Lo hubiéramos hecho encantados, pero la radio había volado. ¿El carro blindado también voló? Así es. ¿Hay víctimas? Solo el conductor. ¿Solo el conductor? A ver. Vuelvan con su columna. Necesitamos un prisionero que se conozca los caminos de por aquí y sepa cómo salir por delante o por detrás. Yo no puedo ayudarles. No tengo tiempo para eso. Ya tienen la orden. A cumplir. Pueden marchar. Sí, señor. Koya, ven aquí. Es muy guapa, ¿cierto? Sí. ¡Hey! Vengan aquí. Sin miedo. Zemo? Salam aleikum. Ondaha et bahas.
Si tu es que voy a ir a tu hora. ¿Ah? Ni lo vas. Si es que lo van a tu hora. Salam lo aire, ya si es que lo van a tu hora. Dígido. Dígido. Tú sobre, ya salió. Dígido, son sobre, no. Toma. ¿Dónde está el otro? Haciendo un recado. Bien, vete, no te quedes parado. Espera. Gracias. ¿Llamaste? Sí. Tengo una columna estancada en el desfiladero, ¿te has enterado? Sí. Acabo de enterarme y resulta que tú ya lo sabías. Hablas muy alto, así me he enterado. El té de Ana Fyodorovna siempre es muy bueno. Pero déjelo reposar unos minutos. ¿No sabrás quién les había ametrallado? No lo sé, Petrovich. Así son los tiempos de ahora. Dame 7 cajas de balas. Y 7 ametralladoras Kalashnikov. 7, un número mágico. ¿Dónde sacarás estos números? ¡Boba! ¡Boba! Rubain, ¿qué quieres? ¿Ya nos vamos? No. Nos han dado de comer. Tenemos sopa. ¿Vienes? Empieza sin mí. ¿Seguro? Olvídate de mí. Nastia. Nas. Nas. ¿Has hecho la colada para el hospital? ¡Nas! Espera, espera. Bésame. ¡Nastia! ¡Mira lo que hace tu hijo! Ana, ¿qué es lo que hace mi hijo? Está molestando al perro. Pero parece que a ti no te importa. ¡Colle! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Te mordió el perro? Tranquilo. Ya eres mayorcita, pero aún así te diré una cosa. A los niños no se le puede quitar el ojo de encima. Solo no molestes al perro. Ahora vuelvo. Yo ahora no salgo de casa. Me quedo aquí. ¿Y eso? ¿Esperando a tus novios? ¿Por qué no te casas conmigo? A lo mejor lo hago. Boba, eres tonto. ¿Por qué? Por nada. ¿Y esos brazos? ¿Por qué están llenos de moretones? Me atacaron. ¿Te atacaron? ¿Te querían robar o qué? No lo entiendes. ¿No? ¿Por? Eres tonto. ¿Eran muchos? ¿Para qué quieres saberlo? Señor comandante, ¿les daremos de comer a los perros? No, Andrej, los necesito hambrientos.
Hola. ¿Y tu media naranja? ¿Qué media naranja? ¿Cómo que qué? La que siempre te acompaña. ¿Te refieres a Rubain? Ahora bien, dile que le has llamado mi media naranja. No, si se enfada, Rubain es capaz de matarme. Cuidado. Descansen. ¿Qué haces aquí? Nuestra columna se quedó estancada en las montañas. Contaba con que los jefes nos echarían una mano. ¿Y? Nada. Son unos hijos de puta. ¿A dónde van ustedes? Hoy vamos de casa. Ok. Tengo que decírselo a Rubain. Díselo, pero nos vamos ya que si no, Saki nos mata. Vale, venga. Venga, venga. ¿Es para ti? Vamos, camina. ¿Te avergüenzas de mí o qué? ¿Eres tonta? Es para que no vean la botella. No quiero compartirla. Está bien. Nastia, debo irme ya corriendo. Así que... No, venga. Información para tontos, lo que significa información para todos. Les voy recordando. Las hélices, las ametralladoras y estos guapetones nos darán el efecto de sonido necesario. ¡Vos! ¡Qué canto más bonito! Son como Beethoven o Julio Iglesias. El enemigo... cagándose de miedo por el camino, bajará de las montañas en grupos organizados. Pero nosotros no somos escrupulosos. ¡Claro que no lo somos! Mientras tanto, nosotros permaneceremos entre los arbustos poniéndoles nuestras peores caras. Ahí nos esconderemos todo el tiempo que haga falta. Y cuando los enemigos estén a nuestra altura, apareceremos por sorpresa. Y les regalaremos un culatazo justo en sus narices. Después los ataremos de forma organizada. Y aquí... aquí... viene lo importante. Tienen que estar vivos, así se conservan mejor. Guskov. Presente. Queda fuera de turno. ¿Por qué? Te veo demasiado sombrío. A sus órdenes. Este es para mí.
ayudarles. ¡Los necesitamos vivos! ¡Más rápido! ¡Abajo! ¡Toma! ¡Carpo! ¿Por qué huele a quemado? ¡Sabe Dios, señor comandante! ¡Ten cuidado! ¿Qué hay de comer? Comerás lo que hay. ¿Te da pena? Echa más. ¿Qué pena me va a dar? Aquí tienes. ¿Me dan algo de comer? ¿Han visto a Rubain? Vino con nosotros. ¿Seguro? ¿Te lo puedes creer? Leskov escondió una pistola. Quería cambiarla por vodka. Leskov es un tonto. A Sapkin no se le escapa nada. Bueno, voy a buscar a Rubain. Venga. Señor comandante, aquí el 21. Dámelo. El tercero está hablando. ¿Qué tal? ¿Qué novedades hay? Estamos haciendo el inventario. 15 de Kalashnikov, un par de pistolas y 2 granadas antitanques. También hay granadas. Vale, entiendo. ¿Cuántas? 20. No está mal. Petrovich, ¿con quién estás hablando? Con el almacén. Hay Kalashnikov para ti, Alibek. Petrovich, ¿tendré un lanzagranadas? ¿No tendrás uno acoplado en tu almacén? Mira a ver si hay un lanzagranadas. ¡Kravchenko! ¡Presente! ¿No habrá un lanzagranadas por ahí? ¡Sí, hay uno acoplado! ¡Pero está algo roto! Gennady Petrovich, no quiero mentirle. Tenemos uno, pero no es muy bueno. Ajá. De acuerdo, seguimos en contacto, adiós. Tendrás un lanzagranadas, Alibek. Uno casi nuevo. Muy bien, querido. ¿Qué? Tenemos un motivo para brindar. No voy a beber, solo un té, por favor. Con el té nos volvemos más humanos. Es mejor que beba un poco de alcohol en vez de té. Un trago no le hace mal a nadie. De viajar tanto, vi cuánto le gusta a nuestros musulmanes el vodka. No es de los nuestros. Estarás mejor sin gorro. Estamos en casa. Ana Fyodorovna, no puedo. Lo siento, pero no se nos permite. Petrovich, ¿no te da pena enviar a morir a los jóvenes? Todos me dan pena. ¿Pero qué le vamos a hacer? Tienes razón, Petrovich. ¿Qué dices? La columna se atascó. ¡Guerreros! ¿Esto es suyo? Sí, camarada mayor. ¿De quién es el arma? De este. Pásamelo. Buen trabajo. No he sido yo, señor. Ha sido Rubain. También trajo a este. Vaya, sí que es joven. Aquí tienes. Idiota sonriente. Deberías haberte suicidado. Ya elegiste qué parte del cuerpo te van a cortar mis hombres. Odintsov, sube a los francotiradores al coche y nos vamos. Sí, señor. ¿Qué prisionero más guapo tiene? Bellezas como este suelen gustar por ahí. Mira qué rápido. Oye, estoy pensando. ¿No estaba esta belleza con el francotirador? Correcto. Creo que eso aprendí.
le enseñaba a ser francotirador. Mejor si te lo cambiamos por otro prisionero. Este prisionero es mío. Te buscaremos otro. No. Señor, se atascó una columna. El teniente está al tanto. El camino es largo. Será más fácil con él. Espérame aquí. Cuando vuelva, me llevaré a tu muñeca. ¡Preparen los prisioneros para el transporte! Vamos. Vamos, muévete. Pero... hablamos luego. ¿A dónde van? A dar un paseo. Cuidado que la noche no les confunda. Rubain, ¿estás seguro de que Sapkin no mande a buscarnos? Está loco. ¿Te dan nervios? ¿Y la orden? Nos estamos fugando. Era una tontería, no una orden. La columna es más importante. Tú sabrás. Ten cuidado. ¿Por qué está cojeando? ¿Quiere darnos pena? No, le di con el fusil antes. Cosas que pasan. Vamos muy lento. No llegaremos hasta el destino en un día. Vamos bien. ¿Por qué te agarraste tanto a él? ¿Crees que conoce mejor que el resto estos lugares? ¡Hey, Rengo! ¡Para un momento! ¡Para! ¿Te asustaste? No temas, no te vamos a matar. ¿Dónde están las aldeas por aquí? Mira qué orgulloso. ¿Eres de aquí? ¿Conoces estas tierras? ¡Oye, eres sordo! Rubain, no me gusta este tipo. ¿Sabes qué? Estos tienen diferentes trucos. Ladrones, radio. También dejan monedas por el camino para revelar el paradero. ¿Y qué? ¿Lo has chequeado al menos? Por supuesto. Ve a revisar si quieres. Aguanta. ¡Para! Quédate quieto. ¿Qué estás haciendo, hijo de... ¡Abajo! ¡Quieto! Ya veo cómo lo has chequeado. ¿Qué es eso? ¿No lo ves? Es un reloj, no es una granada. Una baratija, deshazte de ella. No sabemos ni en qué nos metemos. Adelante. Vamos a tener problemas con Sapkin. Rubain, ¿y si nos quitamos los pantalones para cruzarlo? No me apetece nada mojarme. ¿Y si nos disparan? Es un poco... extraño morir sin pantalones. ¿Qué más da el aspecto si vamos a morir? Mira qué impaciente. ¿Por qué no lo desatamos, Boba? No sé, Rubain, tú decides. Si le hacemos unas trencitas.
Oye, ¿estás seguro de eso? Bueno, iré adelante. Bien. Vaya. El agua no estará a más de 3 grados aquí. Allí voy. Quítate la ropa. Vamos a bucear. Después no perderemos tiempo en secarnos los brazos. Vamos, vamos. ¡Rubain! ¡El fondo aquí es malo! ¡Ten cuidado! ¿Qué? ¡El fondo aquí es malo! ¡No vayas por aquí! ¡Ven con cuidado! Bien. ¡Muévete! ¡Sin miedo! ¡Ya lo he cruzado! ¡Hijo de...! ¡Rubain se está fugando! ¡Lo hizo a propósito! ¡Se nos escapa! ¡No le dispares! ¡No dispares! ¿Me oyes, boba? ¡No dispares! ¡Vamos, Rubain! ¡Apura! ¡Date prisa! Muy bien, Rubain. ¡No lo sueltes! ¡Cuidado! ¡No te caigas! ¡No te muevas! ¿Querías escaparte? Pareces un niñera. Un movimiento que no me gusta y te ahogaré con mis propias manos. ¿Por qué sacas la pierna? Atraerás mosquitos. Mejor ven aquí. ¿Sabes qué? Pareces un niñera. Prueba tú primero como superior. ¿A qué sabe esto? A ver, enséñamela. Vaya, sí que le diste fuerte. ¿Duele? ¿Seguro? Si empieza a doler, avísanos. Los brazos aquí. Sácate el abrigo y escurre el agua. Ven a comer.
Vamos, come. No es un kebab, pero se puede comer. Es carne de ternera, no de cerdo. Puedes comértelos. No, no va a comer con nosotros. Tienen una costumbre. Si come con nosotros, ya no podrá matarnos. Mira si está bien afilada. Toma. Mira, adelante. Bien. Dos golpes y eres libre. ¿Qué te parece? ¿Qué esperas? Mal por ti. Tenías una oportunidad única. Aunque la verdad no lo habrías conseguido. Rubain sí que lo haría. Rubain, enséñaselo. Boba, vete a la mierda, no Rubain, es un circo. Enséñaselo, vamos. Increíble. ¿Lo viste? Un movimiento sin esfuerzo y tendrás dos cabezas en vez de una. Ve a sacarla. Te he dicho que la saques. ¡Alto! ¿Temes que agarre la pala y se escape? Basta ya de tonterías. Nos vamos. Rubain, déjame comer tranquilo. Oye, ¿qué estás mirando? Voy un momento a echarle un ojo al sendero. Bien, adelante. Premio. Muévete. Vamos, vamos, muévete. Muévete, te he dicho. Creo que es de los suyos. Los nuestros no lo hubieran dejado así. Vamos, dale la vuelta si lo vemos. Tal vez es algún familiar tuyo. Vamos, vamos, dale la vuelta. ¡Rápido, vamos! ¡Te dije que le des la vuelta! ¡Dalo vuelta! ¿Estás sordo? ¡Vamos! ¿Qué tienen? Hay un cadáver, así que yo lo... ¿Estás loco? ¿Y si había una mina dentro? ¿Tú capturarías un guía nuevo? ¿Querías que lo hiciera yo? Te podría conseguir uno si quisiera. Es nuestro. ¿Seguro? Apártate. ¡He dicho que te muevas! No tiene placa. ¿Lo enterramos? No. Cuando lleguemos lo comunicaremos y se lo llevarán. Mientras le echamos hojas encima.
¿Qué ves? Un sendero. ¿A la derecha? Ajá. Más alto. No. Está limpio. ¿Descansamos para fumar, Rubain? ¡Salta! ¿Te dieron? ¡No, estoy bien! ¿A dónde vas? ¡Ven aquí! ¡Déjalo, estará bien! ¡Es uno de ellos! ¡Rubain, ¿a dónde vas? ¡Vuelve! ¡Abajo! Quédate ahí. ¡Vamos! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Dispara! ¿Qué estás esperando? ¡Abajo! ¡Espera, Rubain! ¡Le voy a dar ahora! ¡Estás sordo! ¡He dicho abajo! ¡Vamos, cabrón! ¡Disparo por disparo! ¡Vamos! ¡Boba! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, maldita sea! ¡Ahí voy! ¿Lo puedes creer? Hizo un disparo y se esfumó. ¡Maldito cobarde! Así que no lo agarré. Rubain, ¿qué te pasa? La próxima vez que te expongas así, si no te disparan ellos, yo lo haré. ¿Por qué me gritas a mí? ¡Él estuvo haciendo señales! ¡Es alumno de francotirador y no pasa nada! No te compares con él. Con razón Sabkin lo había fichado a la primera. Muévete. Toma. Pero ni se te ocurra fumarlo. Los idiotas de sanidad ahora están muy serios con esto. Más cerca. Aguanta. Justo me estaba animando. Cállate. Toma. Tíralas, tengo más. Listo. Te dolerá, pero luego te acostumbrarás. Como en la vida misma. ¿Verdad? Primero duele, pero luego se pasa el dolor. Listo. Acabemos con las curas. ¿Cómo seguimos? Por la aldea. Este sigue ahí sentado, como si lo hubieran pegado. ¿Por qué ella está hablando en ruso? No lo sé. ¿Por qué hay tanto movimiento? ¿Tienes hambre? Rubain, no es uno de ellos. Espera. ¿Quieres comer cordero? ¿Eh? ¿Quieres un cordero para comer? Es de los nuestros. ¿Quién crees que es? Sí que quiere. Vamos, 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 vamos. Es Boyarkov. Agarra el cuchillo y corta el cordero. ¿Seguro? Todos te piden que mates sí, al es cordero. Él. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No es tan difícil.
Mírame, si matas al cordero te dejamos marchar, te lo prometo. No tengas miedo, no muerde. ¡Te he dicho que lo mates! Van a matar a Boyarkov. Si lo matan, lo enterramos. ¡Mata al cordero! ¡Vamos! ¡Mata al cordero! ¡Mátalo! ¿No me has entendido? ¡Te he dicho que mates al cordero! ¡Mátalo! ¿Qué hacemos, Rubain? ¿Lo sacamos de ahí? ¿Puedo matar al barbudo al instante? No, espera. ¡Has ganado! ¡Muy bien! ¡Has ganado! ¡Muy bien! ¡Has ganado el cordero! ¡Te felicito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Baila! ¡Baila ahora! ¡Muy bien! Está muy débil. Creo que le cortaron una oreja. ¡Baila! Nos va a entorpecer el camino. ¡Bueno, basta! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Ve a tu Moscú! ¡Estás sordo! ¡Te he dicho que estás libre! Rubain, de verdad lo acaban de soltar. Cállate y prepárate. Te diré cuándo disparar. ¿Lo mataron? Vamos, no finjas, levántate. Mi padre disparó al aire, estúpido. Mátenme, mátenme. Por favor, mátenme. ¿Lo sacaremos de ahí? Mira ahí. Y también ahí. Y no sabemos cuántos de ellos hay dentro de las casas. Vamos. Boba, invítame al tabaco. Tú, Rubain, solo gastas el tabaco. A veces fumas, otras no. Fumo, Boba. Aunque cada tanto lo dejo. Fumo una temporada y ya. Sí, claro. Calma mis nervios. Si no, me volvería loco. Rubain, tenemos que intercambiar al prisionero por Boyarko. El comandante me mataría. Tengo la pala de zapador. Puedo desenterrarte. Te enterrará a ti primero. Dudo que lo haga. Bueno. Quédense aquí. Voy a hacer el reconocimiento. ¿Sin mí? Así voy más rápido. Voy a vigilar a este. Sin mí te matarán. Sin duda lo harán. Boba. Busquen debajo. No hay ciertos. No puede ser. ¿Dónde está? Aquí. Rubain, lo estuve vigilando y... Idiota. Yo...
Estuviste 10 minutos en mí. Lo siento, Rubain, lo siento mucho. ¿Te duele algo? No, estoy bien. Vamos. ¿Tienes sed? Toma, bebe. Antes podrías haberme dado de beber a mí. Sí, si fueras mi caballo, lo haría. ¡Boba! Toma. Gracias, ya no quiero. Vamos, Boba, tienes tu propia cantimplora. La mía es estratégica. No la lleno con cualquier cosa. ¿Qué llevas ahí? ¿Algo importante? Déjame verlo. Toma. ¿Qué tal? Parece rebajado. ¿Cuándo la conseguiste? Con Nastia. Excelente. Tú sí estás en todo. Mujeres, alcohol... Aprende del mejor. ¿Y tú cuánto tiempo llevas sin mujeres? ¿Medio año? Casi. La última fue aquella enfermera, ¿no? Sí. ¿Cuántas inyecciones te puso? Justo las que hacían falta. Oye, Rubain, si hay que hablar con él desde esa orilla, tendremos que gritarle. ¿Y cómo consigue cruzar el río? Hay un puente. Lo puede usar. Pero ten en cuenta que te estaré apuntando. Te tendré a punta de fusil todo el tiempo. Bien, entiendo. ¿Recuerdas el plan? Que traigan aquí a Boyarkov cuando amanezca. Tú te vas con ellos y él se viene con nosotros. Haces alguna tontería y te mato, ¿entendido? Primero a ti y después a las mujeres. Tengo balas para todos. Adelante. ¿Entendido? Vamos, vamos. Ya, vete. ¿Por qué hablan tanto? Creo que el chico lo está haciendo bien. ¿Viste cómo la chica se lanzó hacia él? Lo vi, no soy ciego. ¿Y si el barbudo no quiere soltar a Boyarkin? No lo necesita, es un cadáver andante. ¿No duermes? No. Tranquilo. Mañana serás libre. Jamal. Así te llamó la chica del río. Es como averigüé cómo te llamas. ¿Qué significa tu nombre? Guapo. Sí que lo eres. Y la chica es bonita. ¿Es tu novia?
No. No lo sé. ¿Alguna vez se besaron? No. No somos así. Nosotros sí que somos así. ¿Esto es para ella? ¿No ves que es infantil? Es para mi hermana. Aún es pequeña. Tiene 6 años. Toma. No lo pierdas. Gracias. Vamos a dormir. ¿Cómo sabes que Isa es bonita? No estaba cerca para verlo. Pude verla. En la guerra, lo bonito destaca. Vamos, duérmete. ¿Con quién estás hablando? Dame tu pie. No te deja ni escapar. Habían matado a su hombre. ¿A Boyarkin? Mierda. ¿Por qué lloras? Yo debería llorar. ¿Los tuyos van a buscarnos? Sí. ¿Nos llevas a la montaña? ¿Bajamos o lo bordeamos? Así es más rápido. ¿De verdad crees que es más rápido? Vamos, boba, camina. ¿Por qué siempre voy yo primero? Vamos, vamos. Vamos, muévete.
¡Mira! ¿Quiénes son? ¿Cómo quieres que lo sepa? Tranquilo. ¿Cómo vas? Bien. Oye, ¿y si lo desatamos? ¡Estás loco, Rubain! ¿Ves que esto es pura mierda? ¿Y tú quieres que lo desatemos? Muévete. Y lo suelta. ¡Demonios! ¿Qué haces? ¿Crees que se sequen? ¿Y tú? ¿Qué buscas? Un momento. Toma. Toma esto. Así no llegarás. Son unos buenos calcetines. Rubain los teje con sus manos. Llega después del combate, se sienta y empieza a tejer.
¿Tu trabajo? No. Los compré en el mercado. A una anciana. Yo tengo un calzón. Si quieres un trofeo, te lo regalo. Es mi último calzón. Es bueno, bonito y crecido. Déjalo tranquilo, Boba. Así no llega. Nos quedan 6 horas para llegar. ¿No entra? Espera. Espera. Sosténlo. Tranquilo, tranquilo. Resiste. Rubain, ¿por qué no lo adoptas? No digas tonterías. Parece que alguien voló por los aires. Los nuestros. ¿Cómo sabes que son nuestros? Es casi nuevo. Trofeo, sube, demos una vuelta. Boba, no hagamos ruido. Entendido. Vamos. Trofeo, ¿me habrías soltado si me hubieras capturado? Te habría soltado. ¿Y a mí? No, no te soltaría. ¿Qué dices? Porque él jamás se rendiría. Míralo ahora, ¿y tú por qué te habías rendido? No me rendí. Él me capturó. Eso es verdad. Rubain lo hace como si nada. No sé qué haces aquí aún. ¿Qué es lo que no te gusta? Desorden por todas partes. ¿Por qué no vamos a otro país de pacificadores? Ahí se paga más. Además, puedes estudiar el idioma de ahí. Aquí también. Puedes estudiar el checheno. ¿Y tú por qué no lo estudias? Ya lo hago. Ya sé una palabra. ¿Qué palabra? Yamal. ¿Qué significa? Cuando empieces a estudiar, también lo sabrás. ¿Qué mierda es esa? Se juntan dos caminos justo aquí. Parece cruce de paso. Pero también nos podemos separar. ¿Y qué camino tomamos? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Vamos por ahí. Son muchos. No hagas ruido. Vamos por ahí. Muévete. Rubain, aquí también hay. ¿Nos dará tiempo para volver? Es una zona despejada. Nos encontrarán. Estamos perdidos. Vamos,
Jamal, Awash. Hey, stay there, Rubain, ¿por qué gritas? ¿Qué? Gritabas mientras dormías. Por nada. A veces pasa. Duérmete. ¿Por qué no duermes tú también, Rubain? Acéptalo, era tú o él. O ellos o nosotros. Espera.